Las plazas europeas han acabado esta jornada del jueves divididas después de que Wall Street arrancara la sesión a la baja en una jornada protagonizada de nuevo por los resultados empresariales. Lideraban las alzas las empresas financieras, entre ellas American Express, quien subía casi un 6% tras presentar sus cuentas. En el lado opuesto, Procter & Gamble se dejaba casi un 5% después de unos resultados que no han sentado muy bien en el mercado. Por su parte, la bolsa española ha luchado por el número verde, pero finalmente ha sumado un 0,11% al cierre de la sesión. Se sitúa así por encima de los 9.860 puntos en una jornada en la que hay que destacar la fuerte subida de Bankia. Sus títulos se han revalorizado más de un 2% el día anterior a repartir dividendo. La entidad mañana repartirá 340 millones de euros y esto es un 7% más que el año anterior. En segunda posición, Bankinter ha sumado un 1,9%. En el lado de las pérdidas, el grupo hotelero Meliá se ha dejado un 2,3% y le ha seguido el grupo de supermercados Día, que ha caído un 1,4%. Los grandes valores han cerrado divididos, sin embargo hay que destacar una de las mayores caídas del selectivo, las de Inditex. Se ha dejado más de un punto porcentual e Iberdrola más de medio punto porcentual. Hoy ha arrancado en el IBEX 35 los resultados empresariales. Le ha tocado el turno a Mediaset, quien ha informado que de enero a marzo ganó un 12,2% menos con respecto al mismo periodo de 2017. A pesar de este resultado, sus acciones han sumado un 0,6% al cierre de la sesión. Los inversores estarán muy pendientes. La próxima semana llega una gran oleada de resultados empresariales. En otros mercados, la prima de riesgo española ha bajado al cierre de la sesión hasta los 68 puntos básicos en un día en el que se ha celebrado una nueva subasta de deuda del Tesoro Público Español en la que se han captado 4.700 millones de euros. En el mercado de divisas, el euro se mantiene estable, se cambia por un dólar con 23 centavos y en el mercado de materias primas el barril de Brent continúa cotizando al alza, lo hace por encima de los 74 dólares y esto ya es en máximos de 2014.